Más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Bueno, aquí vamos a iniciar la grabación de cómo se hace el chicharrón al alacrán. Fue de repente sorpresivo esta ocasión. Me voy a acercar al chicharrón carnita. El chicharrón trae grasa y carnita. Cuando le haces el corte, lo tienes que hacer el corte con a lo largo a que lleve carnita y la grasa. Carne y grasa. En estos pedazos es carne y grasa. Carne y grasa. Y luego ya después lo haces en pedazos chiquitos. Y todo el chicharrón se va cortando así. Primero que nada se corta todo el chicharrón, ¿verdad? A lo largo que lleve carnita y que lleve grasita. Ok. Esta es una pieza completa. Ajá. A un lado lleva la grasa y a un lado lleva la carne. Lo van a cortar así. Y estas son 4 libras de chicharrón carnita. Como para 12 a 15 personas. Ok, de tomate debes de poner un 70-80% de tomate. Lo que es el vaso de la. Ahí está. Y le cortas unas 2 rajitas de cebolla. Y aquí, por ejemplo, le vamos a poner 8 chiles. 2, 4, 6, 8 chiles. Estos son chiles grandes. Ok. Esta es la clave de todo. Esto es todo. Aquí le tienes que dar como 20 sacudidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si le das 20, si le das 21, si le das 22, si le das 23, 24, 25, no pasa nada. Esto es todo lo que te va a hacer que el chicharrón salga bien rico. Después de eso, le pones el agua y lo licúas. 3/4 partes de agua, lo licúas. Y ahorita lo vamos a probar a ver qué tan picoso está. Si se fijan, quedó un poquito verde. Entonces, fueron 8 chiles. Entonces, lo vamos a probar y de seguro va a estar muy picoso. ¡Wow! Faltaba más, faltaba menos. Luz Treviño Martínez de la Garza. Es un macho. Si lo haces con 2 kilos, a lo mejor con 2 licuadas. Si lo haces con 4, 5, 6 kilos para bastante gente, son 6 o 7 licuadas. Pero este quedó muy verde, está muy picoso. Hay que ponerle menos chile. ¿Esta licuada tiene qué? 2 chiles nada más, porque está muy picoso. Estas son 4 licuadoras, ¿verdad? De salsa. Por supuesto, la mejor manera de guisarlo es en leña, en tu asador. Se está preparando aquí ya la lumbre, donde va a ir la cazuela. Y en cazuela, para que tenga el sabor original, este chicharrón en salsa, al alacrán. Bien caliente la cazuela, le pones tantito aceite. No tantito, una media taza de aceite. Y ya después de que está bien caliente el aceite en la cazuela, ya le vaciamos la salsa con mucho cuidado. Abusada, mija, ya llegó el calor. Y hay que esperar a que hierva
Ya cuando empieza a hervir, ya se le pone la carnita con unos aros de cebolla, su cervecita. ¿Cuántas cervezas? Con una cerveza, o se le pueden poner dos cervezas. ¿Y cuánto tiempo va a hervir la salsa? No, pues es depende de la lumbre. Uno mismo se va a dar cuenta cuando ya está hirviendo la salsa, le ponemos el chicharrón y luego ya después cuando está hirviendo el chicharrón ya carnita, ya cocida, unos 45 minutos o una hora, y que pruebes que la carnita ya está bien suave, y ya está, es todo. Ok, ya que está hirviendo la salsa, ya se le pone el chicharrón. Ponen las cebollas. Cortaditas. Dos cheves. Dos cheves para la cazuela y cuatro acá para el que está cocinando. Para que quede bien el chicharrón. Si no, no queda bien, ¿eh? Mira nomás, hombre, nos están dando cada ratito menos. Mejor me trae otra botellita. Espero que lo aprendan bien. Todo el chiste, todo el éxito de eso es el polvo mágico. Le das 25, 30, le puede dar 30 así sacudidas al bote. Ese es el éxito del chicharrón. No hay otra más. No es ni la carnita, ni la cebolla, ni la cerveza. Es el polvo mágico.